Al año de 11, hasta 11 años, estaba tocando la batería. ¿En serio? Sí. Ah, está bien. ¿Y qué era el primer grupo que usabas de ese tiempo? ¿Qué amigos estabas tocando con, siguiendo tu primer grupo? Poniendo mucho tiempo, oyendo como Iron Maiden, Van Halen, DRI, Possessed. Slayer, you know, grupos así. Más cuando yo estaba joven, más metal, no death metal, speed metal, pero eso con tiempo. Yo estaba oyendo eso porque mi hermano, Eddie, es un baterista también. Él toca la batería y él sabe de Merciful Fate y todos los fucking brutal metal, black metal. So él estaba enseñando todo eso a mí y con tiempo yo fui a. Haciendo más pesado metal, tocando, you know? Ah, bueno, well, está perfecto. ¿Y qué era tu primer grupo que tocaste? Un grupo en Los Ángeles, East LA area, que se llama Nocturnal Fear. Es el mismo guitarrista que está tocando con, pues, con Infamy. Ellos estaban con Infamy. Ahora ellos tienen un grupo que se llama Darkest Death. Pero ese es el primer grupo. Nocturnal Fear from East LA. Ah, okay. ¿Tú, Emilio, dónde nació? ¿Ahí en California, en México, dónde? Mi papá de Veracruz, mi mamá Guadalajara, y yo soy de East LA. Holmes? No, no. All right. Yeah, so I grew up, creció en la área de Los Ángeles, East LA, Monterey Park, Montebello. Okay, ya yo estoy saliendo de Van Nuys ahorita mismo. I'm in Van Nuys right now, man. Cool. My ex-girlfriend still lives over there. Is she hot? I'm just kidding. Yeah, she's a porno star, man. Oh, puro porno, puro. Ay, no, no haces eso. No, no, no. It's porno yeah, star, huh? You know who Papio Lee is? No. The Cherokee Indian? The porno star from the 80s? Nah, I never heard of her. Yeah, dude. Trust me. Let's get a chance to look her up. She took me to school and back, brother. Right on. Okay, so... No quiero hablar mucho porno. No. Hey, también tú estás en Estados Unidos. Dígame otra vez. También estás en Estados Unidos. ¿Quién está en Estados Unidos? No Estados Unidos. Assassins, bro. Your other band. Oh, mi otro grupo. ¿Quieres saber qué otro grupo yo tengo? Yo soy en un grupo que se llama Asesino, un grupo que se llama Coffin Text. Yo estaba con Brujería. Y ahora solamente con Coffin Text, Possessed, Asesino. Todo mi tiempo es la verdad es poniendo con a Possessed. Possessed. Chu. Possessed. Yeah. Me miré tu canción ahí, odio. Oh, sí. La vivía estaba padre. Y la otra era, te amo, mamá, algo así. ¿Cuál? La
have another song saying I love you, Mom, or something like that? Oh, ¿y tu mamá también? Yeah, that one. Oh, eso es una canción de puro, puro marrano metal. Esa canción es como la, la película que se llama Y tu mamá también. Y sacamos una canción puro, puro, puro marranismo. Es un ballad que no, no tocan, no tocamos mucho ballads porque, you know, fucking asesino, puro grind, puro pesado. Pero estamos para nada más una canción para los fans de Quiere Amor Marranismo. Stupid. Está bien, está bien. Me gusta la canción, la verdad. Ok. Vamos a preguntar a la gente si ellos quieren una pregunta. Yo voy a leerlos y de ahí ellos te pueden preguntar algo. Yeah, ask me a question. What's up? No, go ahead and ask the fans. Pregúntame, ¿qué quieres saber? Aquí estoy para ustedes, amigos y hermanas. Hey, turn down your radio a little bit, bro. Okay. Okay, so I'm going to put down the live stream, my iPad volume down, and then put my... Because I'm listening to you through my phone. Yo estoy oyendo a mi teléfono, no con el pinche computador. Estoy haciendo video con my iPad, pero estoy hablando con mi teléfono. ¿Estás oyendo? Yo entiendo, es muy diferente. Ok, so es difícil para oírme, oírme. Ay, mi español es muy mal. Para mí, yo me escucho tú como 10 segundos para atrás hablando de la cosa. Es como en la radio. Oh, ok. So, ya, yeah, si hay algo que quieres saber, pregúntame. Ok, mira. Queremos regresar. Estamos pensando que vamos a ir a Monterrey en noviembre, septiembre. Hay un festival que va a venir y vamos a ir. Yo estoy pensando que es en septiembre, algo así. Metal Fest, the Fest. Yeah, eso es. A huevo. Vamos a hacer, vamos a pistear un tequila shot. Cuando yo estoy mirando en Wikipedia, están diciendo que yo soy argentinian o Venezuela, algo así. No, soy mexicano. You know, yo soy de Los Ángeles, pero mis padres son de México. So hay veces cuando estás oyendo cosas en el WikiLeaks, no WikiLeaks, Wikipedia, what am I saying? Wikipedia, no es Wikipedia, no está correcto. Pero la verdad, si quieres mandarme, porque no tengo el Messenger, si quieres, los fans quieren mandar un mensaje directo, mi email es emiliogrinddrums@gmail.com. emiliogrinddrums@gmail.com. También tengo fan page que es Emilio Márquez, pero yo estoy pensando que está Emilio Grind Drums, algo así. Yo tenía Facebook antes y muchas personas, pero
cerraron mi cuenta, querían pinche Facebook, querían mi ID, querían un fucking bill de mi casa. Vete a la verga, yo no voy a mandar todo eso. So, yo cerró todo. No cerró. Ellos no querían abrir la cuenta. Ah, you know, fucking fuck Facebook a veces, you know. Hey, bro, I'm with you on that all the way. Fuck, Facebook already shut me down 5 times. So, la verdad, tengo una... Mi roadie está haciendo el Steve Marquez. él está haciendo mi Facebook, él pues yo, y mi fanpage es Emilio Márquez. So mándame, si quieres mandarme un mensaje, quieres preguntar algo, emiliogrinddrums@gmail.com. Pero fans, ok, perfecto. Estoy manejando, regresando a la casa. Acabo de hablar con un cliente, so la verdad, discúlpame que yo soy manejando. Pero si hay algo que quieres preguntar del álbum de Possessed, The Revelations of Oblivion, quieres preguntar del nuevo disco de Asesino, pregúntame, aquí estoy para ustedes. Ok, Judith dijo, Metal Tecate Fest and Decent sometimes. Tengo mucho amor por México, la verdad. Me encanta cuando estoy regresando allá, toda la gente. A mí me encanta los Estados Unidos, pero la metal es más pesado en Latin America. You know, fucking sangre, puro sangre de metal allá. La gente está llorando. Es diferente que Estados Unidos. You know what I mean? Yeah, I believe Brian sent me a personal message. He's asking me to ask you that, what can he do to jam out with you guys? Oh, to jam out with us? You mean tocando en el mismo stage? I think during sound check, bro. He wants to jam with you guys. He's like a little kid. Nah. Gracias por eso. Thank you. Pero eso, that's not gonna happen, dog. I mean, fuck. ¿Para tocar con quién? ¿Con Possessed? Ya tenemos el groove, el band. I mean, I'm not gonna do that. Podemos hablar y a pistear y fumar. Pero no podemos jam, I mean, porque... uno razón es porque no tenemos mucho tiempo. Cuando vamos a la concierto, vamos a hacer poquito tiempo para hacer soundcheck y regresa al hotel y preparar para el show. Cuando estamos hablando de festivales, es muy difícil para hacer, perdón, soundcheck. No tenemos soundcheck en festivales, no nomás line check y apuros de verte, you know. So, la verdad es tiempo. Si quieres hacer jam with us, podemos ir a, ¿cómo se dice? Have a studio en su país y en el país que estamos tocando en el festival. Y si tenemos tiempo, podemos practicar en your studio. Well, yeah, we could always do that. Well, you guys, you're more than welcome to come to my house over there in Nuevo Laredo. We can record something. Yeah. But anyway, getting back to some questions. Yeah, there's Chris Peters from Metal's Gamer. What's up, Chris? Too bad I can't see all you fuckers, man. I wish I could see you guys. Fucked up. I put SOD Records invite. I put like... Yeah, it's just going real slow. Well, ask me questions. Pregúntame. Okay, well,
you know, Freddie had a good question for you guys. He's from Terrorizer. He's a band that I'm planning on signing to my label. He wanted to know, how did Possess manage to stay in the public eye for so long with only one original member? How did Jeff do it? That's what he wanted to ask you guys. Oh, good question. ¿Qué pasó? Yo estaba con un grupo que se llama Sadistic Intent, años pasado. Y ¿qué pasó? Es un label quería hacer una, como un tribute de Possessed. Y el grupo que... Él vive en California, Jeff, y nosotros somos en L.A. So, el dueño del label quería... Estaban preguntando si Jeff quería hacer una canción con nosotros. Y hablamos de Jeff y Jeff dice sí. So, él manejó hasta San Francisco área de Los Ángeles y hacemos una canción, Exorcist. Y con tiempo hablamos y tenemos un concierto en Los Ángeles, Hollywood, y él, Jeff Becerra, estaba con nosotros tocando como dos o tres canciones joining Sadistic Intent. Después del show, él tenía el pelo cortado, you know, no trabajando, todo, no estaba en metal por más que 20, 22, 3 años. So cuando él regresó, los fans en Hollywood estaban poniendo los lighters, like, enfrente de nosotros, y you know, las fans en LA yo nunca miró gente con el lighters haciendo amor, like, you know, poniendo todos los lighters enfrente. Y cuando yo miró eso, ay Dios mío, los pelos estaban creciendo my arm, porque tenía mucho amor por el Jeff Becerra. So después del show, hasta 2007, hasta 2010, tenemos el lineup de Sadistic con Possessed. And so I quit Sadistic. Good band. I quit poniendo mi atención con Jeff, haciendo Possessed con diferentes members. Y ahora, the rest is history. Tenemos nuevo grupo, gente que están con nosotros y estamos escribiendo canciones ahora, gracias a Dios, or Satan, whatever your choice is. Vamos a tener el nuevo disco de Revelations of Oblivion in Nuclear Blast. Fuck yeah, Nuclear Blast, baby. Y yo estoy llorando. Man, finally, man, finally! Get it out! Yeah, okay, sure. Judith wrote, she's an excellent project. She's very happy with the new sound. Okay. She liked the new song that you guys came out with. And also, Chris wants to do part four. Interview. No problem. Okay, and let's see. And I have one more. Okay, Chris from Beretta says, I'm curious, Emilio. First Possessed album in 30 years. What can we expect on your drum lines from the album in general? Well, todos los canciones, todos los 10 canciones que vamos a tener es brutal. Heavy, catchy, porque tenemos como 16, 18 canciones, pero no estamos grabando el 10,
la más mejor canciones de esos 18 o 16 canciones que tenemos, y solamente 10, el más mejor del 10, estamos usando eso por el nuevo disco. El vocalista Jeff, oye, como el mismo, you know, él es más poquito más viejo, pero we all are, no estamos kids, pero he still got it. El Vox, oye, chingón, poquito como Lemmy, poquito como a little bit of Creator, pero it's Jeff. So cuando estás oyendo las canciones, vas a oír, es Jeff. Cada canción es rápido. Nada más tenemos una canción, el Omen, que está poquito como, kind of like Merciful Fate, you know, but heavy. Oh, I gotta hear that. Dude, that shit's sick, dude. That. It's fucking bad, dog. Can't wait, man. Pero, check this out. Freddy from Terrorizer, he's all, hey, I'm at work, my shit frozen. Emilio. Terrorist over here, Terrorist over here, will be playing in Los Angeles at the Five Star Bar in August. And he invites you on the 16th. If you could, come out there and check them out. What's the name of the band? ¿Cómo se llama el grupo? Terrorist. Oh, I thought you said Terrorizer. I was like, what? Terrorist. Oh, yeah, it is. No, it is Terrorizer. Freddy Terrorizer. Terrorizer? You mean Pete Sandoval? Terrorizer? L.A.? Jesse? Terrorizer? Porque hay dos Terrorizers. I Terrorizer, Los Angeles. Jesse from Nausea. Con diferentes grupos. Y el otro que es Pete Sandoval, the fucking god, right? Yeah, so oh, estás, yeah, Pete Sandoval, he's awesome, dude. No, but no, this is Terrorist, yeah, okay. They're from El Paso, Texas. Yeah, pues mándame la información. Yeah, if I'm in town, I'll go. Again, Emilio grinddrums at gmail.com. And in, right, yo no tengo Messenger, porque fuck Messenger. Pero mándame el email y yo puedo regresar. Porque a veces yo no estaba poniendo mucho atención a mandando mensajes. Porque, you know, siempre soy under the radar. Los otros grupos hacen los interviews y todo. You know. Because I'm just the drummer. I'm just the drummer in the back. No one really gives a fuck about me. But si mándame un mensaje, yo puedo mandar reply, you know, for the fans. I love the fucking fans. Yo soy igual como ustedes, you know. Yo no soy rockstar. No, rockstar. Fucking... and external factors like the music label coming up with new material. Say it one more time. You were cutting off, brother. Okay. What is the biggest challenge in being in the band like Possessed? What is the band's politics and external factors like the music label coming up with the new material? I guess they're asking about the pros and cons of the label and being in Possessed. Well, the pros and cons. Well, right now, the el disco va a salir el mayo 10. So no está, you know, it's not out yet. Pero todo está positivo, positive, trabajando con Nuclear Blast. So ahorita no puedo decir nada negative porque there's nothing negative. No hay nada malo. Ahorita, I mean, eso puede cambiar, pero la verdad, tengo bastante amor y respeto por el Nuclear Blast. You know, Possessed,
There's nothing negative. Everything's positive. But hay gente que no que quiere quiere saber que le, que no vamos a cambiar el estilo. El estilo de Possessed, y no vamos a cambiar eso, porque ¿qué estamos haciendo cuando estamos escribiendo las canciones? Estamos poniendo atención, listening to the old Possessed, taking notes. Yo estaba tocando con Jeff en 2006, the late 2006, 2007. So, con tiempo, yo estoy agarrando el estilo de Possessed. So cuando estamos escribiendo con Dan, Bobby, Claudius, Jeff escribe mucho también. Es fácil. Es fácil, you know. Antes con el otro grupo un poquito más, you know, más difícil para escribir, pero con este grupo es fácil. No rockstar asshole, everyone works together. Man, these guys are great, man. Dan and Claudius and the guitarra, shredders. Bobby on bass, all you guys, sick. All you guys kick ass, man. I mean, honestly, look, I mean, you know, I heard the original Possessed before, like we all have. But I think you're a better fit on drums than what Jeff had in the past. Well, I think the new band is more tighter, more technical, and more faster and heavy. Gracias, amigos, gracias. Pero la verdad, ellos estaban joven. They were young. Cuando ellos estaban haciendo, you know, Seven Churches, 15 años, 16 años. You know, yo estaba tocando hasta 11 años. So ahora yo soy viejo. No quiero decir cuántos años tengo. 46. Y, you know, con tiempo, tocando, it comes with time. Eso es con tiempo, la verdad. Pero yo no soy muy bueno. I mean, yo soy aprendiendo every day. I'm learning, man. Fuck. Well, you know what? And, I mean, look. Me and you are the same age, Emilio. And, you know, I've been in different groups. You've been in different groups before. I helped out other groups. So I understand every group that you come into, there's a different challenge. But it improves our music ability because of the playing aspect of the other songs were different from the other bands that we were in. And that's cool. Right on. Okay, so let's see. This way, Chris, man, I can't wait to hear the album. So both Chris's are waiting to hear the new album. I already got it on order, so I'll see you guys in Monterey to have you guys find it. Judith wants to know if she can come with me to hang out with you guys because she's a good friend of mine. Yes, of course. Judith, if you could tell her, she's more than welcome to come with me to meet you guys and hang out with us that day. Who? Judith is her name. Judith, amiga, ¿cómo estás? Vamos a pistear en México. Amigos y amigos y amigas, hermanas y hermanos de metal. We're the same, man. Thank you. Yeah, she's a great person, man. Good. She's going to bring her daughter. Her daughter's a teenager. This will be her first concert ever going to. Right on, man. Fuck yeah, dude. Bring them. No. I mean, it's going to be a treat. I get to bring a friend with me, and I'm bringing her daughter to go to the first festival to see Possessed. Right on. So, that's cool, man. And who are you with right now, Emilio? Yo estoy manejando. Soy solo. Soy regresando de trabajo. Vamos a, ahorita voy a la casa porque tengo un otro grupo tocando Judas Priest cover. So vamos a tocar Judas Priest is Maiden right now, old school Maiden, old school Priest. Mis amigos, I'm gonna have to send you a song that I redid for Maiden.
came out pretty badass. Okay, George said thank you for the answer on his question. Much appreciated. Gracias, Jorge. I'm glad that the music scene matured. People act like professionals and they are supposed to be at that bad-tempered rock stars. Oh, I hate rock stars. Oh, thank you. Thank you, Jorge. I'm hermano. Gracias. And Judith, she's on TikTok's nest here, November 30th, Emilio. She'll be happy to meet you. Be happy to meet you guys too, man. Fuck yeah. Man, I don't want to take up too much of your time. This has already been great, man. I appreciate it. Hey, you know, maybe we could do this some other time down the future. Like, when you guys come to Monterey, we'll jump on the Pure Metal Gods group, and we'll do a shout out there. I'll keep everyone posted. Oh, we got one more question for you. I'm here, man. I got another 20 minutes of driving, so I can talk, man. No puedo hablar. Tengo como 20 okay. minutos a manejando, so yo puedo hablar. Pregúntame. Okay, Chris. Got another question. Well, first, congratulations, Nuclear Blast. It's a great deal. What is your advice for an independent musician trying to establish herself and how to manage and be noticed by the right people and group? Practice hard, porque hay muchos grupos. Y cuando hay gente que dice, ah, yo soy chingón, hay otro grupo que es más chingón, la verdad. So, practicando mucho tiempo, to a click. También hay veces con la grupo no está tocando con un click, oyendo. Y la verdad, yo entiendo, eso quita the feeling. Pero si el baterista está oyendo el click y las otras personas no están oyendo, es más natural. Hablando con gente, no haces big rock star. Hablando con sus fans, porque eso, so, without the fans, si es un rock star, pendejo, ah, no quiero hablar. La gente no quiere poner atención. So, tienes grande fucking corazón de metal. Right there, Emilio, that's the problem that she's having with her bandmates that are assigned to me and my label. They're not trying to be in any interviews that we get them in. They're not trying to participate, and it's only her. So, por ejemplo, cuando la grupo está tocando y están vendiendo los camisas, pone 12, 20 minutos, 30 minutos hablando con el fans en el merch booth. Bam, bam, oh, yeah. Vas a vender más. Vas a tener más amigos. Y hablando con gente, la verdad, es networking. Eso ayudó. A veces cuando yo estaba vendiendo los camisas de Asesino o Possessed, hablando con el fans, poniendo mis ojos. Oh, thank you, man. Eso es muy importante porque we're like salespeople, salesmen. We gotta sell our product. What's our product? The band, the music. Yeah. Si no vas a tener eso, fucking okay. Next, porque hay muchos grupos que están ayudando, haciendo eso, y la verdad es ellos van a tener más atención que otros grupos que son pesados, pero no están poniendo atención a los fans. El primero es el fans. Y, you know, segundo es talent. Necesitas practicar mucho. Y también tocando con muchos diferentes tipos de músicos. I mean, yo soy el metal drummer, pero a veces yo estoy oyendo diferente tipo de music para agarrar diferente estilo. Y agarrando eso y poniendo, you know, what we write. Es como un puzzle. Si vas a agarrar el piece of the puzzle y pones junto, vas a comer un pozolito, menudo, gran sabor de metal. ¡Muah! Stupid fucking. I'm sorry, soy payaso. You're all good, man. Okay, let's see.
family because that's the problem that we have. Like I told her, she's with a small label like mine. Uh-huh. And I tell her, you know, if your bandmates are not participating, I'm going to promote you more. Yeah, true, true. So, I mean, that's the best advice that we can give her. Hablando de Possessed, acabo de hacer un concierto el año pasado. Yeah, el año pasado en el UK, Bloodstock. El label Nuclear Blast acaba de comprar todo el concierto de Bloodstock, Possessed, Bloodstock. Y hicieron un nuevo mix. So cuando ustedes están comprando el nuevo disco de Possessed, Direct, you know, Nuclear Blast, vas a tener también DVD de todo el concierto, pero oyendo más mejor, porque si vas al YouTube y vas a poner Possessed Bloodstock, vas a oír el concierto, pero no oye muy bueno, la verdad, porque no my second bass drum no oye. All you hear is one bass drum. So in the death metal part, fuck. Pero el label compró el concierto, hicieron un pinche bueno mix, y yo tengo mi teléfono, la verdad, todo concierto oye bien, the tone of the guitars, his vocals, my drums sound better. It sounds badass, man. So, si vas a comprar el nuevo disco, puedes ganar también el DVD. You know, just to let you know, Bloodstock, Possessed. I've seen the video. Yeah, el concierto que estás oyendo no es mixed. Solamente el canción Shadow Coat from Bloodstock, de que el label salió. Eso es mixed, so van a tener the whole concert mixed, so you can hear it fucking. Yeah, I'm happy, man. That shit was badass. Listen. Okay, my iPad's all the way. It's like overpowering right now. Okay, so I should turn it down on my phone? Because the iPad is all the way down. Well, what it is, we've been on here for about 46 minutes. Okay. So. Any other questions? Yeah, thank you. Gracias para la oportunidad para hablar con sus fans y sus hermanas y hermanos de metal. De Asesino, vamos a hacer un nuevo disco. Pinche Dino. Monster Riff, fucking yeah. Monster. So él está haciendo. Vamos a tener un nuevo disco. Eso es difícil porque Dino es muy ocupado. También Tony está ocupado. Él está regresando a Static X. Pinchy Soulfly with Soulfly. Let's get this meet. And I'll talk to you on the phone about that. You know? Okay. Later. So I'm going to hang up then, all right? I'll let you tell everyone to get by. Gracias, hermanos y hermanas.
si podemos hablar otro tiempo. Fuck yeah. Si quieres mandarme un mensaje, emiliogrinddrums@gmail.com. Y si tienes tiempo, visitar el page de Facebook, Steve Marquez. Thank you. Much love. Fuck yeah. Are you there? I'm here, brother.